Pablo, de regreso a Villahermosa después de 2 años de ausencia y sobre todo, desafortunadamente, no vas a poder torear en la plaza que tanto te gusta como la plaza, la monumental de Villahermosa. Pues sí, una pena, pero bueno, así es, ¿no? Mientras no se tomen medidas de arreglarla o de rehabilitarla, pues por lo menos nos iremos apañando en una portátil, pues para que de alguna manera el aficionado pueda seguir viviendo la fiesta en primera persona y no perdamos ese bonito vínculo. Pablo, Tabasco siempre ha sido muy vinculado contigo. Revisando los archivos teníamos una foto incluso de tuya y de tu hijo portando uno de los rabos que te concedió el doctor Mariano Aguado como jefe de plaza. ¿Qué significa para ti venir a Tabasco? Uno de tus caballos más legendarios llevó el nombre de aquí. ¿Qué significa para ti estar aquí? Bueno, para mí la verdad que me encanta, ¿no? Porque es una zona aparte de lo preciosa, de su vegetación, de la armonía de la ciudad, pero también un sitio muy taurino, ¿no? Donde me han hecho sentir cosas muy bonitas y, como bien dices, por donde he estrechado vínculos de alguna manera con uno de mis caballos más importantes, que le puse el nombre de Tabasco. Después tengo una fotografía, ¿no?, en el salón de mi casa con ese paseo del rabo junto a mis dos hijos, a mis cuates, cuando tenían por ahí alrededor de 4 años. Y bueno, pues vínculos que de alguna manera te enraizan mucho más aquí. Ahora ya toreando también, haciendo rejoneo a tu hijo, ¿no? Bueno, todavía no profesionalmente, tiene que estudiar. Pero si en 2 años termina ya sus estudios y decide, pues la verdad que ahí lleva sus entrenamientos, es para él pues como un juego, pero un juego que cada vez va teniendo más nivel y pensando un poquito pues que si en un futuro quiere hacerlo, pues que esté con la mayor de las preparaciones. Pablo, tú eres uno de los mayores exponentes de la fiesta taurina. ¿Hacia dónde va la fiesta taurina con todo esto que viene de los antitaurinos, taurinos? ¿Hacia dónde va la fiesta taurina? Bueno, yo creo que tenemos muchas puertas de evolución y sobre todo hacia la parte más artística, ¿no? Se irá limando a lo mejor la parte pues un poquito más ancestral, la parte más de pelea con el toro, pero siempre habrá puertas hacia el lado artístico, hacia el lado de hacer algo incruento y bueno, yo creo que sabremos darle esa evolución que la sociedad pues también irá pidiendo. Ahora con los recortadores de España, ¿no? Un espectáculo que viene a complementar toda la fiesta brava, sin duda alguna muy importante que se presenta aquí en Villahermosa. Pues sí, con los recortadores, que yo creo que le va a dar pues una parte de variedad, ¿no? De ver un espectáculo donde no hay sangre, pero donde hay saltos espectaculares, donde hay quiebros, donde hay pues saltos con garrocha. Creo que una novedad para mucha gente y bueno, pues como novedad seguro que les va a agradar. Un saludo para toda la afición de Tabasco y también de Grupo Presente Multimedios, que tené todos los días o los fines de semana cuando escribe don Mariano ahí en la columna. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a una gente que siempre me ha apoyado, que siempre se ha entregado en mis presentaciones y bueno, pues desde aquí que les quiero mucho y que les invito a pasar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo.